Bienvenidos, esto es Nada sin Intentar, un programa de la Universidad Católica de Salta. Mi nombre es Jenina Biamonte y los invito a compartir con nosotros la próxima media hora en la que les estaremos informando a ustedes acerca de las carreras que ofrece esta Casa de Estudios Universitarios para el ciclo 2013. Con este motivo... Nos visita el día de hoy el licenciado Roberto Cadar, quien es jefe de la licenciatura en Administración de Empresas, porque vamos a estar hablando de dos carreras que tienen que ver con la empresa: la licenciatura en Administración de Empresas, propiamente dicha, y además, además la carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria. Bienvenido, eh, bueno. licenciado. Bueno, un gusto estar acá. Así que... esta, estas dos carreras, usted uh -huh. es jefe de la licenciatura en administración de, de, de empresas y es responsable. En de... estos momentos estoy también haciendo, suplantando, digamos, a, y haciéndome cargo de la carrera de administración agropecuaria también. Sí. La licenciatura en administración de empresas, una, una carrera que ya uh -huh. tiene su trayectoria dentro de esta universidad. Ah, sí, sí. Este, Cuéntenos que la importancia, los alcances de, del, del trabajo, del título sí, sí. del licenciado en administración de empresas. Bueno, eh, nosotros tenemos que eh, entender que hoy en día, en todos los ámbitos de la vida, eh, se tiene que gestionarse. Se gestionan no solamente los negocios, sino se gestionan las instituciones, ONG, la misma, eh, digamos, la misma actividad pública. Y hay gestiones este, privada un estudio jurídico, un consultorio médico, este, el mismo carpintero en su negocio hace tipo, este, digamos, un trabajo de gestión. Por eso, la, digamos cuando nosotros hablamos de la carrera de administración, no nos circunscribimos solamente a lo que es la empresa, sino a la, a la empresa productiva y también a cualquier tipo de institución. ¿no es cierto?, sea pública, privada y a cualquier tipo de negocio particular, porque precisamente la idea de la administración es eso, es decir, es la formación, la capacitación precisamente para llevar a cabo lo que se llama una actividad, ponerla, digamos, en, en, en el mercado, ponerla en el medio, para que evidentemente pueda sobrevivir, pueda posicionarse, bueno, y evidentemente ir desarrollando y creciendo. Hoy en día las eh, todas las empresas, las instituciones, eh, como todo el mundo sabe, se mueven en un entorno muy competitivo, un entorno muy eh, también turbulento, muy dinámico. Y para eso ¿no es cierto? nosotros necesitamos tener la capacidad suficiente como para poder hacer frente a ese entorno y evidentemente eh, la carrera los forma en todos los aspectos, preparados para lo que son las funciones de la administración. Qué hace cualquier administrador. Un administrador cumple cuatro funciones que son de base, que es planificar, organizar, dirigir y controlar. Que eso se puede hacer en el ámbito general de la empresa o bien en algún ámbito particular. Es decir, se puede administrar la parte general o puedo administrar el área de comercialización, el área de recursos humanos o cualquier otra área que se digamos que, que corresponde a la empresa. La mirada que hay que empezar a tener de la administración es una mirada de tipo estratégica. Cuando nosotros decimos esta visión estratégica es precisamente mirar hacia el entorno. Eh, yo particularmente nosotros nos hemos formado con una mirada de la administración más hacia adentro, ¿no es cierto? Hoy en día ya tiene que haber una mirada estratégica porque yo no puedo desconocer en ese entorno que estoy trabajando, no puedo eh, de pronto, vamos a suponer. Eh, eh, producir o, o prestar algún servicio que el mercado no me lo pida. Entonces no puedo estar, digamos, este, eh, adentro de una cápsula y diciendo yo quiero hacer esto cuando el mercado me está pidiendo otra cosa. Eh, y entonces la formación, digamos, de, de la carrera, que es una formación que es bastante amplia porque más allá de las materias que son específicas del área de la administración, están todas las materias que acompañan, instrumentales. Hay una formación en economía, en, contabil, en la parte contable, una formación jurídica, una formación eh, de análisis cuantitativo, es decir, acompañan toda una serie de, de, de disciplinas que ayudan, digamos, a eh, formarlo al administrador. Pero también quiero destacar que esto que yo les, recién le decía. Que no lo circunvimos a la empresa, también lo vamos a. Eh, lo, lo preparamos para que se pueda desempeñar en la administración pública, en, un, en una institución, puede ser un club deportivo, puede ser una ONG, en, un, en, en una institución educativa. Hoy usted ha visto que el, el ámbito de la gestión, cuando uno habla, también ya hay carreras o hay posgrados donde se los prepara al director de la escuela, al, al presidente del club de fútbol, para que se capaciten el, la gestión. Eh, y yo cuento siempre una experiencia muy importante que, para que se vea la importancia que tiene la, la carrera y lo que tiene la importancia de la disciplina. Nosotros, hasta el año pasado, hemos trabajado con la gestión con los este, jefes, o sea, con los oficiales de la policía. Los oficiales de la policía han sido formados porque ellos vienen con una formación más de tipo lineal, es decir, ellos hacen su carrera, pero les falta esa parte de gestión y precisamente nosotros hemos trabajado con ellos durante un tiempo en esta parte de lo que se llama la gestión de la institución policial entonces cada vez no es cierto el, 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 digamos la disciplina se abre y esto digamos ya no pues eso no está destinado a un solo sector sino a la gestión este, digamos de cualquier tipo de emprendimiento que se puede realizar pero, repito, necesitamos la formación, porque no, no, no basta solamente con tener ciertas capacidades personales, sino también hay que tener una fuerte formación profesional. Y la universidad lo viene haciendo en 45 años. Hay que recordar que la carrera es la, una de las primeras carreras que se pone en la universidad. Y la mirada de los jesuitas en ese momento no fue poner contador público, en carrera de ciencia económica puso la carrera de administración de empresas porque ellos tenían una mirada más de futuro. O sea, dijeron, la empresa, además del contador, necesita alguien que la dirija. Y pues, en ese momento era una, podemos decir, en el ámbito era una carrera nueva. Y sin embargo, tuvieron esa, esa mirada y, bueno, y es una de las primeras carreras que, digamos, la más antigua, porque la universidad de funcionamiento cumple 45 años, si bien cumple 50 de creación el año que viene, pero ya tiene 45 años de funcionamiento en las carreras. Y la carrera de administración es una de ellas. Que no por eso ha perdido vigencia. No, porque, al contrario, exacto. Porque, como hablábamos, hablábamos de esto, exacto. de la competitividad hoy de las empresas exacto. y uh -huh. de la importancia que se le pone hoy a la gestión. A la gestión, exacto, por eso, exacto. Entonces, no ha perdido, al contrario, se ha ido la misma disciplina, se ha ido, digamos, eh, mejorando, se ha ido profundizando este, y cada vez, digamos, van apareciendo nuevas formas de, este, de poder encarar esto. Y cada vez tiene un carácter más de, 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 de disciplina, es decir, esto de que nosotros siempre hacemos una discusión si la administración es una ciencia, es un arte, a mí me gusta hablar que es una disciplina porque tiene sus propios, sus propios conceptos. Entonces, eso hace, digamos, que, lógicamente, como es dinámico el entorno, las organizaciones son dinámicas, también nosotros tenemos que ir evolucionando en eso. ¿Mm? Y repetimos, digamos, hoy en día prácticamente... Cada vez hay gente que necesita más, mayor la formación. Es decir, yo voy a dar un ejemplo. El director de un colegio o el director de una escuela siempre accede al cargo por la antigüedad, por el concurso, pero ¿cómo era formado el director antes? Era formado en el ámbito áulico, en el ámbito de lo que era la institución educativa, pero ahora se dio cuenta que el colegio está dentro de un entorno. Ya no es que solamente hay que cumplir con la normativa del colegio, el reglamento que dice el ministerio o la normativa general. Ahora nos dimos cuenta que el colegio está dentro de un, de un medio social que cumple una función, digamos, en el entorno. No puede desconocer ese entorno, los proyectos, puede trabajar con el medio y los chicos van a salir a una realidad. Entonces no lo podemos formar a los alumnos en una situación distinta a las que tienen. ¿Cierto? Y dentro de este, de este amplio campo que es la administración, sí. porque este Hablábamos tanto de la empresa de las sí. ONGs, ese... de la parte pública. Hay una empresa muy particular y que quizás en el norte este tipo mm. de empresas eh, tienen una enorme importancia sí. que son las empresas agropecuarias. Exacto. Y la Universidad Católica ofrece también Exacto. una mm. opción destinada a este, sí. a la formación de profesionales en este tipo de áreas. Exacto. Precisamente nosotros hace 10 este, años. Eh, eh, digamos eh, elaboramos esta propuesta que comenzó como una tecnicatura era una manera un poco de un pedido de había porque en las empresas de este tipo eh, que generalmente estaban a cargo ya sea de, del ingeniero agrónomo del, del veterinario o de las personas que estaban en el conocimiento técnico pero no había un conocimiento de lo que era realmente la gestión en la agropecuaria entonces se creó esto en un primer nivel de tecnicatura y después se, digamos, extendió hacia la licenciatura. Como bien usted dijo, es decir, la formación es la formación dentro, dentro del área de la administración, pero orientada específicamente a lo que es toda la actividad agropecuaria. Eh, eh, no es solamente la empresa en sí, sino todo lo que corresponde a la actividad. Por eso nosotros hoy en día le llamamos a los agronegocios, para hacerlo bien bien amplio y precisamente la carrera tiene este, digamos, esa formación, formar el administrador para que entienda cómo, digamos, trabajar ese negocio de lo que es la parte la agropecuaria, que como bien se dice, es una de las actividades importantes en el país y evidentemente en nuestra región. Y muchas veces, muchas, este, muchas, muchas este, acciones de la actividad agropecuaria se han visto de pronto. En, digamos perjudicada precisamente por falta de esta mirada es decir es importante lo técnico de hecho saber el tema de la tierra cómo cosechar cómo cultivar cómo atender o sea eso lógicamente está dentro de lo que es la parte para eso está en la formación de los profesionales técnicos pero no es cierto o sea como nosotros decimos a la a este, uno hace la siembra la cosecha pero hay que venderlo ¿no es cierto? Entonces, es decir, eh, esto es importante. La y importancia de esto de la ah, gestión, de la, de gestión, la que hablaba, exacto. y de ver a la empresa ya salirnos de este rol de pro, simples productores exacto. para mostrarnos al mundo exacto. y hacer crecer las empresas. Hacer crecer la empresa, y sobre todo, más que la empresa en sí, la actividad, porque nosotros tenemos que ser tener una mirada de actividad y eso va a permitir de pronto también este trabajar sobre una mirada, como repito, más macro, ¿no? Inclusive esta posibilidad es hasta, hasta de, de buscar alianzas, eh, uniones de, 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 de digamos, de, de empresas que a lo mejor puedan, en vez de trabajar individualmente, eh, aunan esfuerzo y puedan este, este, trabajar, eh, formar cooperativas, es decir, eh, eh, promocionar ese sector, ¿no cierto? Eh, darle todas las herramientas para que, digamos, puedan... Eh, posicionar si puedan sobrevivir y puedan crecer sobre todo el negocio agropecuario es muy importante porque ya no es es como siempre este decimos ya no es una actividad primaria en el sentido que es la tierra no hoy en día la actividad agropecuaria ya genera fuentes de trabajo inclusive está ya, ya se es, ya hablamos también de lo que es la agroindustria, es decir, eh, tiene una importancia muy importante. Muchísimas gracias, licenciado, no, por, por habernos eh, colaborado en la difusión eh, de estas bien. carreras. Exacto, bien, yo le agradezco, bueno, y como siempre, nosotros estamos a disposición de todos aquellos que quieran, este, digamos, este, eh, consultarnos. En la misma página están todos eh, los teléfonos, las direcciones para que se conecten, o si que nos visiten acá en Campos Castañares de lunes a viernes en horarios de la tarde y bueno, lo vamos a asesorar. Para quienes necesiten evacuar dudas, estén interesados en alguna de estas dos carreras, la licenciatura en Administración de Empresas y la licenciatura en Administración bueno. Agropecuaria ah, no, pueden dirigirse a la Facultad de Economía y Administración. Los invito a ustedes a que bueno, nos vamos a... Me quiero a... agregar algo sí. que quería decir y bueno... Es importante para aquellos, porque esto también implica agregar este, un valor, los alumnos que cursan la carrera de administración de empresas, eh, recuerden que tienen mate, eh, dos años comunes con la carrera de contador público y si termina la carrera de administración eh, cursando siete materias más obtienen el título de contador público. O sea, Eso que también es un digamos... Plus, un plus muy interesante. <laughs> no, no sé. Sí, o sea, en realidad eh, la formación que generalmente en la mayoría de las universidades está... Previsto como años comunes, y después está la posibilidad de poder completar, digamos, el, la otra titulación, digamos, de, con la parte de contador público. Bueno. Más que interesante, uh -huh. la verdad, que eh, uh -huh. para acercarse todos aquellos que, que estén motivados en estudiar este tipo de carreras. Ahora sí, nos vamos a un corte, cuando volvamos estaremos hablando sobre otra carrera, la licenciatura en imagen y sonido. Ya volvemos.